¿Qué tal, celulares? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Los Sims 4, en esta vida de Dedrick Bryan, por supuesto. Madre mía, nada más empezar, ¿eh? Nada más empezar, ya se me está poniendo todo burra. Pues bueno, ¿y a qué se dedica este señor? Jugar a siempre Sims. Vale, chavales, pues lo dejamos por aquí, que acabábamos de... Pues la verdad es que no recuerdo qué hicimos en el capítulo anterior. La verdad es que he estado muy liado con el tema del NBA 2K, con el 2K15, ya sabéis. Y no he tenido tiempo para hacer mucho más, la verdad, sinceramente. Lo que sí es verdad es que muchos me habéis dicho que le busque acá novia, que no sé qué, que no sé cuál. Todo llegará, relajad las rajas. Mira cómo se... ¡Qué guapo! Se ve en el espejo. ¡Qué increíble! ¿Habéis visto? ¡Qué brutal! ¡Cómo mola, tío! Me mola mucho, la verdad. ¿A dónde va este loco? ¡Atrás! ¡Hacer footing! ¡Ale, ale! ¡Ale, compañero! ¡Hacer footing! ¡Venga! ¡A correr! Vámonos con esta a ver qué se cuenta. Está triste, tío. Está todo triste. Pobre, que no tiene interacción. O sea, pues échate novio. ¿A mí qué me cuentas? A ver, ¿a quién tienes en la agenda tú? Ah, qué joder, que no lo veía. ¿No conoces a nadie de fuera? Esto no puede seguir así. Vámonos, échate un meo. Vale, pues repara esto. ¿A dormir qué? ¿Pero tú de qué vas? De verdad, estrés docente. El profesor tiene que salir a recoger su medicación y pide a la clase que en su ausencia se sienten todos en silencio y lean lo que les ha aprovechado, lo que les ha encomendado. ¿Debería hacer caso a aprovechar el rato debería hacer caso a aprovechar el rato para hacer otros deberes? Hacer otros deberes. El recado del profesor no le lleva tanto tiempo como esperaba y al volver pilla acá sin leer lo que había mandado. Vaya por Dios. Empollar todo lo posible, como siempre. Buen sermón sobre la importancia de sentarse en el silencio y cumplir órdenes, no sé qué, no sé cuántos. Le felicita, vale. Pues repárame eso. Después me lo vas a reparar otra vez, ¿no? Obviamente. A ver si... maja. Venga, compañera. Joder. ¿Cómo se nota que si no es K, ni pa' Dios, eh? Chate un meo ahí, topotente. Después de eso... Joder, ¿esto está limpio? Sí, huevos con tostadas. Pues sírvete una ración. Encima está incómoda porque se ha encontrado al tontopolla del padre. De verdad, es impresionante. Esta pava, le buscamos trabajo al final, ¿verdad? Ah, sí, que trabaja de noche, de tipa dura, efectivamente. No me acordaba ya, tío. Vale, pues después de comer te vas a hacer... no sé, un footing, por ejemplo, que ya has comido suficiente. Venga, a correr. Vamos a ver este qué hace. Está avergonzado el pobre. Vale, deja de jugar. Vete a usar esto. Estoy esperando a que K venga a casa, tío, porque tengo ganas de... tengo ganas de echarle... ¿cómo se diría? Tengo ganas de que se busque novia, tío. Que se tiene que emancipar el chaval, pobrecillo. Vamos allá. Tiene ganas de ir a una máquina en el gimnasio. ¿Por qué en el gimnasio si tienes una en casa? ¿Será capullo? ¡Míralo! Y se pone el solo. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Es que esto es así. Puto, vamos, a hacer ejercicio, claro que sí. Se pone a tope, pim pam, pim pam. Pico pala, pico pala. Habilidad física adquirida, qué crack. Encima se ponen los dos a hablar, me encanta, tío. Sí, que ya sé que tienes ganas de esto. Venga, date un baño. Date un baño. Date un baño en la de abajo. Tirorirori. ¿Esto sigue bien? Sí, parece que sí. ¿Cuánto le queda? 16 minutos. Pues me va a mí que no te va a dar tiempo, majo. No, porque encima tarda más que el caballo del malo. Entonces, vale. Eva Torres ha traído tanto. Vale. Pues cenar, ensalada de la huerta. Perfecto, la que tiene que correr es esta. Esta sí que tiene que correr. Esta sí que tiene que correr, pero ahora no va a correr porque está todo destrozada, que si no... ¿A ti qué te pasa, majo? ¡Venga, date vida! Que tenemos que ir a conocer churris ya. ¡Venga! ¡Ale, ale! ¡Mírale, que van pelotas! ¡Qué puto amo! ¡Venga, a cocinar! ¡Vago! ¡Vago de merda! Ah, por cierto, también leí otro... leí otro comentario diciendo... como que contratar asistenta o asistente para que me limpiara la casa. Pero es que en realidad ya está contratado. Ya está contratado, os lo digo en serio. Nuevo nivel, nivel 2, perfecto. ¿Te lo vas a comer o...? Ahí estamos, vale. Y el pobre no se divierte. ¿Quieres comer ya de una maldita vez? Es que es lento como el sol, el condenado. ¿Por qué está tenso? Necesidad de diversión. Venga, hacer zapping, tío. Chapas, ¿quieres más chapas? Me cago en todo. Ala, así, así, así. Así, mientras te diviertes. ¿Pero quieres hacer...? La madre que lo parió. Hacer zapping, que hagas zapping, tío. ¿Quién manda aquí? Yo mando. Pues a callar, venga, hacer zapping. Venga.
Es que es imposible, tío, es imposible. A menos que llegue ya el maldito fin de semana. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Ah, o sea, mañana es sábado, entonces. Pues igual espero hasta mañana, tío, porque encima está bastante rendido. Rendido me refiero a que está cansado. Mira cómo caben los tres, qué crack, qué cracks todos hablando ahí. Qué bien se llevan todos, eh. Venga, al baño. Al baño. Nada, deja de hablar, deja de ver la tele. Vamos a centrarnos un poquito más en K. Ya que, ¿sabéis? Y ahora pues vete a la cama, ahora sí que sí, haz lo que quieras. ¿Y tú, pavo, qué andas? Durmiendo también, ¿eh? Con su... Ah, pensaba que era Eva, vale. Pensaba, no sé por qué, pensaba que era una hija. Como le da mucho a eso, ¿sabes? Que es verdad, una vez durmió con su hija, a mí que me cuentas. Vale. ¡Míale, está todo cabreado! ¡Está todo chinao! ¡Míalo, míalo! Ah, no, ya se le ha pasado, vale. ¡Mi! ¡Qué guapo! Vale, pues vas a preparar una cena. Mejorar, puerta reforzada. Bah. Servir cena, Lubina, venga. Alegría, alegría, ale, ale. Mira, está tochinado el pobre. Ah, estos fantasmicas. Están todo el rato tocando las pelotazas. Qué guapo, tío. Habilidad de pillería adquirida por Valentina. Por cierto, ¿tú qué andas, Valentina? Tú estás... A correr. Carrera de resistencia, venga, hasta que yo mande. Ah, no, que este está durmiendo, nada. Este ya ha preparado la lubina y se coge un cacho para comer. Es que le daba así, con toda la mano abierta, os lo juro, ¿eh? ¿Y este por qué siempre está bien? Es que es impresionante. Siempre está bien, está perfecto siempre. A ver, ¿qué es esto? Preparar una comida gourmet. Mostrarse amigable con Andrea. Preparar una comida gourmet. Vale, pues vamos a preparar una comida gourmet. Deja de limpiar, todo el día limpiando. Preparar comida gourmet. Fideos al ajillo, que lo veo barato. Ahí estamos. Vamos allá. Vamos, campeón. Vale, esta sigue corriendo, perfecto. Seguramente en cuanto baje se esté bien ya. Seguro además. Vale, vamos a seguir con la comida gourmet. Que le van a dar aquí dos directamente. Así que perfecto. Bien, 50 más, ¿cuánto tengo? 700, ¿y cuántos días me quedan? Bueno, tengo margen. Vale, a ver qué más. Una comida para el grupo. Usar un saco de boxeo en el gimnasio. Ni qué gimnasio. Aquí, ala, a boxear, compañero. Ale. Espero que también le cuente, no creo. Pero espero que le cuente. No le ha contado, no. Pobre. Esta está delgada ya, pero ¿por qué no estás delgada? Te pasas el día comiendo, no entiendo, tío. No entiendo a qué carajo se dedica. Pero apaga esto. De verdad, la peña, tío. Deja las cosas encendidas todo el día, all day, all night. ¿Quieres dejar de tocar las pelotas? Pesado, el pavo este, pesado. Pero como él solo. Vamos a ver si K termina de dormir. Preparamos una comida gourmet. Comer plato de fideos al ajillo. En cuanto se levante, dije. Si no me la come nadie, ahí estamos, vale. Ale, campeón, que tenemos que irnos de fiesta por ahí. Comemos. Después va a echar un meote, hacer pis de campeonato. Me ha llegado la esta de la jubilación. Tienen... ¿cómo se dice? Tienen fiesta porque hoy es sábado. Así que mírala, vaya sola, ya sabía yo. Vámonos de discoteque, colega. ¿Cambiar atuendo o no? Momento, desplazarse. No. Desplazarse. Nos tenemos que ir a toda la discoteca. Venga, compañero. Ay, de verdad, es de día y probablemente no haya mucha peña. Pero bueno, vamos a... Hay que ir. Esto es un bar. ¿Dónde está la discoteca? Aquí no estaba, ¿no? Espera, que creo que era aquí. Un momento. Aquí, esta es la discoteca. Club nocturno. Club nocturno y voy de día, ¿sabes? Muy, muy yo todo. Vale, pues vamos allá. A ver si conocemos a alguien. Por lo menos, aunque no sea de nuestra edad y sea algo mayor. Todo sea para que se estrene el pobre K, que está ahí todo... está más salido que un balcón. Vamos allá. Venga, compañero. Ahí estamos, sí, señor. Mira el piano. Esta pava quiere tema, pero vamos. Presentación amistosa. Hola. Ey, ¿qué pasa, bro? Luisa. Con ese nombre no me convences, No me convences con ese nombre, pero bueno. Vamos a mirar aquí. Mira qué sonriente, qué maja la chavala. Vamos a llamarla, que se una al grupo. Vamos, voy a tirar para arriba a ver si hay alguien. No, parece que más arriba no hay nadie. No, vale, pues me pongo aquí un mano a mano con estas dos. Llamar, quiero decir. Presentación amistosa. ¡Eh! ¡Hola!
Vente con nosotros, charla un poquillo, qué sé yo. ¿No? ¿No quieres? Se ve que no. ¿Qué está haciendo? Escuchar blues mientras habla, majo. Y luego para que digan que no podemos hacer dos cosas a la vez. Judith Zamora, Luisa González. Yo creo que sí, yo creo que Luisa me convence. A ver, alegrar el día. Levántate de ahí. Levántate, colega, habilidad adquirida, de carisma. Levántate que, ¿sabes? Elogio sincero. Vamos a empezar. Preguntar por Ñiki Ñiki, ¿what? Pedir, hablar de intereses. Exhibir atuendo. Qué sé yo, amistoso. Conocerse mejor. ¿Pero quieres no estar sentado? Por amor de Dios, es guasona. Quejarse de padres. Eso siempre viene bien. Dar abrazo, ¿por qué no? Contar chiste de alienígenas. Hacer una imitación. Más opciones, amistoso. Contar historia cautivadora. Más opciones, amistoso. Hablar de intereses. Más opciones, amistoso. Hablar de juegos más recientes, ¿por qué no? Más opciones, pillería, no. ¿Mezquino? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja hacerle nada de romántico? Igual todavía no estoy disponible, a ver. Preguntar por Ñiki Ñiki, a ver qué es eso. ¡Eh! ¡Morena! Nunca mejor dicho. ¡Morena! ¿Qué sé? ¡Desapareció! ¿Eso ha sido malo? ¿Ha sido bueno? Es que como se ha pirado, ¿sabes? Vámonos para casa, compañero del amor. Déjate de hostias, que ha desaparecido. Estás hablando con un maldito fantasma. Vámonos a casa, vamos a invitarla a casa. Y entonces, pues, haremos nuestras cosillas de señores, ¿no? Ay, qué cosas. Y algunos pensaréis, ¿no? ¿Y qué pasa con tus hijas? ¿No vas a hacer nada? ¿No vas a dejar que ellas también se desfoguen? Las mujeres son extrañas, ¿no? Son extrañas, tienen un pensamiento diferente al nuestro. Entonces, no sé, la verdad es que son un poco raras las cosas como son. Invitar a venir al Sol Actual a Luisa, claro que sí. A ver qué dice. Estará ahí enseguida, ¡ay! Más salida que un balcón también. ¿Dónde está? Aparecerá de un momento para otro, ahí está. Claro que sí, compañera. Ven aquí. ¿Dónde vas? Todo loca. Conocer mejor, qué sé yo. Hola. Debatir. Exhibir. Expresar admiración. Más opciones, amistoso. Expresar admiración. ¿Por qué no me deja hacer nada, tío? Tener conversación profunda. No me deja, ¿lo veis que no me deja? Igual está... es demasiado joven o... no sé, no entiendo, tío. Porque ya debería de dejarme, por lo menos mirar a ver qué hay por ahí, ya debería de dejarme. Entonces, no entiendo muy bien. ¿Qué hacéis? ¡Que está malo! ¡Que eso está malo! Ah, no está malo, no. Nada, come, sí. Come, que no pasa nada. No pasa nada. Pues nada, yo que de verdad que lo estoy intentando, pero no hay manera, tío, no hay manera. Más opciones, ¿veis? Pillería, mezquina, gracioso, no sé. Es raro, las cosas como son. Alegrar el día, qué sé yo. Estoy intentando echarme novia, pero el pavo que no quiere, tío, que no hay manera. Espascu. Es como si fuera mi hermana. O sea, ¿veis? A mi hermana tampoco la puedo preguntar ese tipo de cosas. Tampoco la puedo hacer nada romántico. No entiendo, tío. Elogio sincero, venga. Elogio sincero. ¿No hay elogio? Pues nada, a tomar vientos. Si no puedo hacer nada sexual contigo, pedirle que se vaya. Lejos. Ale, a tu casa, compañera. Hasta luego. Madre mía, la madre. Madre mía, la madre, cómo se nos pone, tú.
Pues, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hora es? Las 6. Vámonos otra vez para allá. Voy para allá. Cambiar atuendo. No, ojo, siempre me equivoco, tío. No, tú no, tú no, tú no, tú no. Fuera, fuera, fuera. Momento, ahora. Eso. Desplazarse. Vámonos. Otra vez. Hay que irse, chavales. Hay que. Hasta el que Kano consiga novia, no voy a parar. No voy a parar. Vamos allá. A ver si consigo. Y si voy a este, al puff. Vamos al bar. A ver, que pilla más cerca de casa, ¿sabes? Vamos a ver si hay gente más normal que quiera entablar una conversación. O por lo menos lo que viene siendo un magreo habitual de los de toda la vida. Por lo menos algo, ¿vale? Que pierda, yo qué sé, que dé el primer beso aunque sea, tío. Ay, que es que no me dejan, no me dejan. A ver, ¿qué hay por aquí? Una embarazada. Bueno, menos da un abrigo, ¿no? Menos da un, no sé. Esta ya me gusta. Sí, me gusta. Yolanda González, esta es la hermana, ¿no? Luisa González, ¿no era la otra? Antonia Zamora, nos ponemos a hablar. Dime que te has puesto a hablar con las tres. Por favor. ¿Te has puesto a hablar con las tres? Yolanda, Ángeles. Tú a callar, capullo. Esta la verdad es que me gusta bastante. ¿Quién es esta? Lucía. Más opciones. Tampoco, tío, pero ¿por qué? Elogio sincero. Alegrar el día. ¿Qué sé yo? Esas cositas, ¿no? Está, ya conozco a la pava. Yolanda, ¿quién es esta? Lucía, vale. Valentina, Silvia, Nina, Ángeles. Conocer mejor. Ahí, a ella, solo a ella. Oh, no me deja. Voy a intentarlo con la coctelera entonces. A ver quién es. A ver, presentación amistosa. Déjate del grupo y de sentarte, pelón, que eres un pelón. Hola. A ver si esta me deja. Opciones, tampoco, tío. Es que es impresionante. A que todavía no la puedo pedir nada. ¿Vosotros creéis que todavía no puedo hacer nada con esta? O sea, con este, hasta que no crezca más. Lanzar mirada pirada, ofetear, llamar. Voy a llamarla. Ven para acá, compañera. Ahora, ahora. Bailar con Lucía, sí señor, sí señor. A bailar laica puto amo. Propagar rumor desagradable, exhibir atuendo. Conocer mejor, dar malas noticias, alegrar el día. Más opciones, ¿qué va, tío? Es que es impresionante, ¿eh? No sé. Alexander, menos a esta, tío. Preguntar por Niki, venga. Y fuera. Que no me deja, ¿ah? ¿Y si vas aquí? No, tampoco. Conocer mejor. ¿Qué va? No puedo. Pa' casa, tío. Vete a casa que me estás poniendo la cabeza. Me estás poniendo la cabeza como un bombo, majo. ¿Ya se puede tener novia a la edad de adolescente? Parece que no, tío, porque no. Es que no me da la opción. Es impresionante, ¿a que no se va a poder? ¿A que no se va a poder y estoy aquí haciendo el parguela? Igual sí que se puede con alguna compañera de clase. Pero claro, para eso tendría que conocer alguna. Y sí que es verdad que en los Sims 3, de vez en cuando, tu hijo o la persona que tal te solía venir. ¿Qué le pasa a este? Hostia, que se está meando el pobre. A mear, compañero. Sí que solía. ¿Cómo se dice? Sí que solía. Me saldrá. Sí que solía de vez en cuando traer a alguien, ¿no? Traer a algún conocido, a alguien que hubiera conocido en el trabajo, en el instituto y tal. Solía traerlo. Pero se ve que aquí no. Se ve que aquí no, porque ni con Dedrick, ni con Nina, ni con Eva, ni con nadie hemos tenido en ningún momento. Nos ha traído en ningún momento a alguien. Entonces, deja de comer, que ya has comido bastante. Ale, ale. Qué manía con limpiarlo, que no limpies. Coño, qué susto. La madre que la parió, Adina, negro. ¡Buf! ¡Qué susto! ¿Qué necesita, por cierto? ¿Qué necesita esta para ascender? En nivel 2 de pillería. Y ya tiene nivel 1, casi nada. Vale. Pues, ¿cómo se mejorará eso? La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? No tengo absolutamente ni idea. Esta está cansada. Pero sí, no te pongas así, mujer. Échate un meo, ¿sabes? Échate un meo.
Después repara esto, compañera, repara eso. Y ya cuando lo repares, venga. ¿Qué te he dicho? ¿Que lo repares? Eso. Ale, ale. ¡Ey! Se pone a dormir. ¡Qué crack! Después de eso, lo vas a usar, ¿no? ¿O no era esto? Nah, ¿qué más da? A dormir, venga. Ale, ale. A tu casa y a dormir. Vale, pues no sé si estamos todos durmiendo. Parece que no. ¿Sí? ¿Sí, no? Si estamos todos durmiendo, ¿por qué no pasa esto más rápido? No entiendo. A ver. Estamos todos durmiendo, nen. ¿Será porque está Dina por ahí haciendo el inútil? Vale. ¿Tú qué? A gusto, ¿no? Madre mía, esta pava. Venga a usar el baño. Ah, no, que el baño no es, que se... ¿Qué era esto, tío? Era esto. Vale, vale, vale. Pues nada, ya se ha levantado la madre también. Date un bañito. Tranquilamente. Y después vas a seguir haciendo footing. Bueno, no. No porque te estás muriendo de hambre, que si no... A ver, desayunar, avena. Avena no, luego que luego se les quema al cuerpo. Desayunar, huevos revueltos, venga. Ale, ale, huevos revueltos. Huevos revueltos. Huevos revueltos. Huevos revueltos. 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 Pues entonces, la que sí podrá tener novio es esta, pero claro. ¿Me entendéis, no? Al ser una hija, yo al ser padre, la verdad es que no lo veo con buenos ojos. La verdad es que no. Pero bueno. Se llevan mal. Vale, está comiendo. Ya has dejado de comer. Deja de comer, pero sigue hablando con tu padre, que nunca viene mal. Sigue hablando, que encima necesita hablar con Peña. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Dale un abrazo, dale un abrazo, dale, dale. Sime extrovertidos, necesita Peña. Sí, sí, pero... ¿Sabes, no? Carrera de resistencia, venga. Ale, ale, todo lo que puedas. A tope con la cope. ¿A este qué le pasa? Hostia, que se está meando, chaval. Pues repáralo, güey. Deja de comer, venga a reparar eso. En teoría no debería de tardar mucho. Pero el pavo se está... A que se mea encima todavía, majo. ¿Pero quieres mear, puto loco? Se ha meado encima, efectivamente. Se ha meado porque ya habéis visto que la higiene la ha bajado a tope. Así que no sé. Pues nada, habrá que esperar, chavales. Habrá que esperar. ¿A esta cuánto le queda para crecer? Uf. Uf. Habrá que esperar, chavales, a que... A que K se haga mayor. Para darle candela al chaval. Pero bueno, es lo que hay. Ay. Pues nada, chavales, yo creo que lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar por aquí. Porque ya estáis viendo que poco más que hacer. Joder, se me ha reventado el ordenador. Reparar, reparar. También se me ha reventado esto, reparar. Sí, hombre, reemplazar por 3.000 pavos, lo llevas, claro. Como estaba comentando, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chavales. Porque sí, porque ya va siendo hora. La verdad. Voy a mirar a ver esta, a ver si ha adelgazado una maldita vez. Sí, no, pero está como... A ver, es que no adelgaza del todo, tío. Porque termina de correr. Termina de correr y se pone a comer. Es que no tiene sentido esto. No tiene sentido. Así que nada, chavales, le voy a dar al pause y lo vamos a dejar por aquí. Hemos intentado de todas las maneras posibles. Hemos ido a una discoteca, hemos ido a un bar, hemos conocido a muchísimas chicas. Pero no hay manera. K todavía parece que no puede tener novia. Eso es lo que parece. Así que lo vamos a dejar por aquí, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier consejo que tengáis, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Y nada más, muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, aquí es Special K, dándoos amor forever. Adiós.